Muy buenos días. Hoy es un día importante porque es 15 de junio y, justo un día como hoy, pero de 1893, quedó constituida legalmente la Sociedad Artístico Musical Santa Cecilia, aunque en Pozo Estrecho ya había músicos mucho antes. O sea que hoy celebramos 130 años, pero no de música en Pozo Estrecho que ya había mucho antes, sino de la constitución legal de la Sociedad Artístico Musical Santa Cecilia. Un día importante porque es la banda más antigua de Cartagena, la banda más antigua incluso en la región. Que te, la, en la región hay una, es de las bandas más antiguas. Hay alguna más antigua que tengo aquí la presidencia de la Federación que, que miraba, pero es de las más antiguas también de la región y que además ha permanecido con lo complicado que es todo este tiempo. Solo hubo una época de crisis y una época en la Guerra Civil que desapareció, pero el resto del tiempo. Ha permanecido no solo como banda de música, sino también como escuela de música. La música, yo siempre lo he dicho, eh, yo soy un amante de la música, soy maestro de música y soy también maestro gracias a esta banda de música, porque yo, como sabéis, me fui a vivir a Ponce Estrecho con siete años y lo primero que hizo mi madre fue apuntarme a la San Santa Cecilia y ahí aprendí música y por eso luego me decidí por ser maestro de música. La música educa y no solo educa para poder tener un trabajo. Como el mío, sino que educa en muchísimos otros valores en el día a día para la vida y que sirven para cualquier momento de la vida y para cualquier trabajo. Te educa en valores maravillosos y es lo que hacen ellos cada día con los niños y niñas, no solo de Pozo Estrecho, sino que ya de otros lugares cercanos también van allí a estudiar música. Por eso es tan importante no solo hablar de ese 170 aniversario de la banda en sí, sino de esa escuela que se ha ido formando que se ha ido formando en todo este tiempo y con ese profesorado que siempre ha estado alrededor y al que tenemos que darle las gracias, como Paqui, que es profesora flauta, que también fue maestra mía en su momento y que ha hecho una introducción con su hija preciosa. En Puerto como digo, la música suena por cada calle, suena en cada lugar y hay familias, todas las familias del pueblo tienen algún músico y en algunas, como se ha podido esta mañana, varios músicos que son eh, en la misma familia y eso es muy bonito. Y entre los diferentes objetivos de, de esa banda que seguirán, y ahora vamos a presentar la programación que han hecho con mucho cariño de este 170 aniversario, pero es sobre todo poder proteger y desarrollar no solo lo que se va creando en música, sino todo lo anterior. Una de las cosas que yo hoy decía también en la radio, que la música eh, sea, en, en todo este tiempo y todos los directores que han pasado por la banda han intentado conservar mucho la música de todas las épocas, conservar la zarzuela que hemos tocado siempre mucha zarzuela, el paso doble, la, la música de nuestra tierra y eso es una labor muy importante que se realice esa, ese ese proteger y desarrollar todas esas fuentes que ha habido a lo largo de la historia que ya se intentó en ese se, se hizo en ese centenario que se celebró eh, ese centenario maravilloso, cuando se celebró el centenario, se hicieron una recopilación maravillosa de, de la historia de esta banda de música y exposiciones y ahora en el 130 seguro que se harán otras muchas más cosas. Se hicieron diferentes libros y aquí trae uno la presidencia de la Federación de las Bandas de Música de la región, uno de los libros que se, que se publicaron y sobre todo es importante también... ...que se potencie a las personas que, que vayan allí a estudiar... ...que se puedan desarrollar como personas, como he dicho antes... ...no solo para poder luego dedicarse a esto... ...sino que disfruten con la música... ...y que con ello puedan crecer como personas... ...y sobre todo también para la gente joven... ...que tengan ese ocio alternativo y que no tengan... ...que tengan, mmm, mis padres que estuvieron en la directiva siempre lo decían... ...que tengan en el pueblo una actividad que hacer... ...siempre defendía mucho, defienden mucho el deporte y la música porque en los pueblos a veces no tenemos los jóvenes tantas alternativas de ocio y el que tengan esa oportunidad de ir a un lugar a disfrutar y a hacer música y a pasárselo bien con la música, pues eso es lo mejor. Yo siempre digo que mis amigos y mis amigas de toda la vida son los que encontré en la banda de música y los que sigo teniendo a día de hoy y que eso es lo importante de la labor que hace la banda de música. A día de hoy no solo tienen banda, no solo tienen escuelas... sino que tienen un montón de agrupaciones, hacen conciertos con una big band que tienen maravillosa y un montón de grupos. Aparte de la escuela, tienen su propio coro, tienen bueno un montón de actividades que no puedo decir aquí todas las actividades que hacen, porque ahora han presentado como todos los años con la subvención que damos desde el ayuntamiento, que hemos además hecho que este año sea mayor y espero que siga creciendo en sucesivos años, porque lo necesitan para poder mantener su actividad y han ido poco a poco creciendo, adaptándose a la, a la actualidad y adaptándose y haciendo nuevas formaciones musicales que, de las que podemos disfrutar en Cartagena, y no solo en Cartagena, sino que ellos hacen también conciertos y van a certámenes y bueno, podemos disfrutar de, de su música en diferentes lugares, no solo de Cartagena, sino de la región e incluso de fuera. Así es que agradecer siempre el trabajo que hacen y encantado siempre de apoyarles. Esperemos que se siga apoyando y que el ayuntamiento y también la comunidad autónoma debe apoyar que se aprobó en la Asamblea Regional una ley de la música y deben seguir apoyando a nuestras bandas de música, a las de toda la región, y en concreto estas cuatro bandas de música que tenemos federadas aquí en Cartagena, que son con sus escuelas las que hacen importante también eh, la música en Cartagena. Y sobre todo ahora deseando escuchar ese maravilloso programa que han preparado con motivo de este 130 aniversario, dejando mucho de su tiempo, porque otra de las cosas que hay detrás de esta... Banda de Música es una asociación que es la que mantiene esa banda y que lo hacen de forma totalmente sin ánimo de lucro. Y esas personas que dedican su tiempo, igual que pasaron mis padres por allí, algunas personas que están aquí, todas las que irán pasando del, del, del pueblo, que han pasado por la, eh, directiva, las diferentes directivas. Agradecer a todas esas personas que de forma anónima y sin ánimo de lucro. han hecho que la banda de música siga a lo que sigue siendo hoy. para aquí también estará la directiva. Agradecerles su tiempo y que esperemos que este 130 aniversario, sobre todo, disfrutemos muchísimo, recordemos mucho y que sirva para poner otro punto y seguido en este camino tan largo que tiene esta banda de música. Y sin más, le paso la palabra a su presidente actual, a Víctor Cross, que además también es músico, que lleva muchos años en la banda de música, que su madre también fue presidenta en su momento de la, de la banda de la Sociedad Artística Musical de Santa Cecilia, que lo lleva en la sangre y que seguro que ha preparado un programa maravilloso y que van a presentar ahora. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, como ha dicho David, nuestro querido David, eh, se dice que cuando vuestro estrecho suena, lo hace con música. Lo hemos visto ahora con la interpretación al principio del acto de Paqui Fernández y su hija Isabel, que han tocado un fragmento de, de la obra Algas. Y estamos aquí precisamente para celebrar que hoy es el día 15 de junio. 15 de junio, como ha dicho David, el, cuando se constituyó la banda hace 130 años, en 1893, y eso merecía llevar a cabo un año especial, un año donde tengamos un programa de actividades y de actos todo relacionado con la música que empezará desde el día de hoy hasta junio de 2024. Para nosotros, además, es un placer hacerlo, hacer esta presentación del programa aquí en el Ayuntamiento de Cartagena, junto con además Ilustre Galileos como como nuestro, nuestro concejal de la área de cultura, juventud e igualdad, don David Martínez Noguera, o nuestra presidenta de la Banda de Federación de la Región de Murcia, eh, Ginesa Zamora, o algún miembro que tenemos aquí también de, de, perteneciente a la Comisión de 130 Aniversario, para, para poder llevar a cabo todo este amplio proyecto que vamos a hacer este año. No ha podido, haber, no ha podido venir hoy también el artista Javier Lorente de nuestro pueblo, Galileo. Ha hecho, nuestro, ha hecho un cartel para, para nuestro evento. Eh, muchas gracias, Javier. Eh, espero que para los próximos actos que hagamos este, puedas estar presente. Bueno, paso a describir el programa. Me gustaría decir que si estamos aquí hoy, precisamente es por el esfuerzo de tantísimos músicos, profesores, directores, gente que ha colaborado con la, con la SAM y juntas directivas que han trabajado mucho para que nosotros hoy, 130 años después, estemos aquí. Iniciaremos este programa en julio, del 15 al 20 de julio, la banda de música hará un viaje a Normandía y la Bretaña francesa, donde llevará a cabo un concierto en tierras francesas. Cogeremos fuerza para el 9 de septiembre. Llevar a cabo la presentación de la programación de los actos del 130 aniversario en Pozo Estrecho con la elaboración de un libro donde quedará plasmado todo el trabajo y todo el programa que se va a hacer durante todo el año. El sábado 30 de septiembre se llevará a cabo un concierto denominado Sam Techno, donde la Sam actuará junto al DJ Daytona Team y se fusionará la música clásica de banda junto con. La música tecno seguro que, que hará muy felices a nuestros músicos más jóvenes. Pasaremos a octubre. Eh, el 21 de octubre llevaremos a cabo el concierto Sam Solistas, un concierto de nuestra banda titular junto a solistas locales. El domingo 22 de octubre iniciaremos los conciertos de música de cámara, que habrá 15 conciertos durante todo el año. Lo iniciará un dúo de clarinete y piano. Francisco Javier Carrillo Gracia al clarinete y Juan José Teruel Vegara al piano. El domingo 29 de octubre se realizará el segundo concierto de cámara, un ensamble de saxofones del Conservatorio Superior de Música Óscar Esprada Alicante, por el profesor Sisto Herrero. El Conservatorio Superior de Música y, y las de la Santa Cecilia tienen un convenio de colaboración y bueno, han querido participar dentro de, de estos actos. El domingo 5 de noviembre se realizará otro concierto de cámara, un dúo de flauta y piano a cargo de Francisca Fernández Martínez y Juan José Teruel Vegara al piano. El domingo 19 de noviembre, un trío de clarinete, viola y piano. Francisco Javier Carrillo Gracia al clarinete, Nicolás Rubia Vargas a la viola y Juan José Teruel, Teruel Vegara al piano. El domingo 26 de noviembre llevará a cabo la San Santa Cecilia su concierto extraordinario de Santa Cecilia. Y Realizará el estreno de la obra encargada por la SAM al compositor David Mora, que nos ha hecho una obra a la banda por motivo de este 130 aniversario, una, una obra que se va a llamar Synchronicity. El 3 de diciembre iniciaremos un concierto de flauta y arpa, que hemos visto ya a sus representantes hoy actuar aquí: Francisca Fernández Martínez de la flauta e Isabel Sánchez Fernández al arpa. El sábado 16 de diciembre llevaremos a cabo el sexto Clarinet Meeting de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que se inició en Pozo Estrecho hace ya unos años y que este año pues, cuenta con, con, con unos solistas eh, nacionales e internacionales de mucho nivel, Pablo Barragán, Juan Ferrer y Charles Neidig. El domingo 17 actuará un trío de dos clarinetes y piano, María Conesa Vidal, también de Pozo Estrecho, Jennifer García Soto. Juan José Teruel Vegara al piano. El jueves 21 de diciembre la, haremos un concierto de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Profesional de Música de Cartagena, donde tocará un concierto eh, una solista una flauta solista Mercedes Smith, inglés, también Galilea, y que ahora mismo es miembro de el, el Oviedo, Oviedo Filarmonía, que es la Orquesta de, de Sinfónica de Oviedo. Pasaremos a enero de 2024. Se llevará a cabo el séptimo concierto de música de cámara por un cuarteto de percusión, también de, de alumnos de Pozo Estrecho, Samuel Muñoz Álvaro, Francisco Lorente Bustos, Juan Francisco Inglés Ross e Isabel Sánchez Fernández. El viernes 19 habrá un concierto a cargo de la unidad, la unidad de música del Tercio de Levante de Cartagena, donde también actuará Samuel, Samuel Sánchez. Samuel Muñoz Álvaro y tocará una obra de percusión con ellos. El domingo 21 habrá un dúo de saxofón y piano. En concreto será Cristina Roca Alcázar, saxofonista de nuestra banda también, y Juan José Teruel, de al piano. El sábado 27 se llevará a cabo la 32 edición del Concurso Internacional de Composición de Pasodobles Vía de Pozo Estrecho que además será un especial 130 aniversario y con motivo de ello los Pasodobles llevarán como título siempre la, una reseña haciéndose reseña de, de esta especial 130 aniversario. En febrero de 2024 iniciaremos el domingo día 4 un cuarteto de sasofones Oxidic Quartet, José Antonio Pérez Lorente, Adrián José Carreto Pérez Crespo, Andrés Gutiérrez Campillo y Cristina Roca de Alcázar, todo un lujo tenerlos en Pozo Estrecho. Son dos miembros de nuestra banda y otros dos de, de Alicante y todo el lujo. El sábado, día 10 de febrero, tendremos el concierto Sam Lírica, un concierto que estará dentro del ciclo de teatro organizado por La Aurora y en el cual haremos un concierto de zarzuela con una soprano y un tenor actuando de solistas. El viernes 16 habrá un concierto de la banda sinfónica del Conservatorio Profesional de Cartagena, donde también actuará como solista una saxofonista de voz eh, estrecho, en concreto Inmaculada Fernández Martínez. El domingo día 18 de febrero habrá un dúo de trombón y piano a cargo de Jorge Corral Navarro y Juan José Teruel Vegara. Pasamos a marzo y lo iniciaremos, como no bueno, puede ser de otra manera, con otro concierto de música de cámara, un dúo de trompeta de Lucía Sánchez Zaplana y Juan José Teruel Vegara. El sábado 9 de marzo haremos nuestro tradicional concierto SAM y amigos, donde este año tendremos unos amigos colaboradores de lujo, como siempre, y eh, bueno, es un, es un gran concierto, merece la pena asistir. El domingo día 10 de marzo se llevará a cabo el octavo concurso Jóvenes Intérpretes de la SAM, donde este año habrá unos premios especiales por el, por el, por el especial 130 aniversario. El viernes día 15 de marzo habrá una actuación de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante, donde actuarán como solistas alumnos de nuestra escuela que han estudiado y han hecho el superior en Alicante, como son Jorge, Cor Jorge Corral Navarro, trombón; Miguel Lorente Catasús, a la trompeta y Adrián Carreto Crespo, al saxofón. El domingo 17 de marzo otro concierto de cámara, un cuarteto de trombones a cargo de Jorge Corral Navarro. Pablo Morote Ortega, José Manuel Parrón García y José David López Lorente. Iniciaremos el mes de abril, después de Semana Santa, con un quinteto de metales, Lucía Sánchez Zaplana y Lucía Mejías Tortosa la trompeta, Diego Sánchez Bernat trompa, Ismael Espín Martínez trombón y Manuel López Molina tuba. A final de abril, el sábado día 20, llevaremos a cabo un concierto Sam Navarro, que contará como director invitado con Juan José Navarro Grisa, antiguo director de la SAM a final de los, de los años 80 y principios de los 90, y que nuevamente dirigirá nuestra banda en un emotivo eh, concierto que además tocaremos música de la que tocábamos con él en su época. El domingo 21 habrá un nuevo concierto de cámara, dúo de saxofón y piano a cargo de Adrián Carreto Crespo, saxofón y Juan José Teruel Vegara al piano y el sábado 27 un concierto denominado Sam Contemporánea, que será un concierto de un grupo instrumental de la Sam junto con bailarinas del Conservatorio de Danza de Alicante, con un programa que incluirá estrenos de los alumnos de composición del Conservatorio Óscar Esplá. Pasaremos a mayo de 2024, con el sábado día 4, donde se llevará a cabo en nuestras instalaciones el séptimo encuentro de flautas del mar menor. El domingo día 5 será el último concierto de eh, cámara, eh, un cuarteto de clarinetes de lujo, Roy Howitt Clarinet Quartet, formado por Francisco Javier Carrillo Gracia, José Antonio Millán García, José Manuel Mañogil García y José Antonio Jodal Guerrero. El sábado día 11 habrá una mesa redonda donde se tratará el tema proyección cultural, artística y educativa de las bandas de música. El domingo 26, Será dentro de las fiestas de Pozo Estrecho, se si llevará a cabo el 19 Festival de Bandas Vías de Pozo Estrecho, donde este año ya nos han confirmado la participación las cuatro bandas de Cartagena. Entonces, eh, es la primera vez que yo creo que, que actuamos las cuatro juntas en un festival de bandas y, bueno, eh, creo que va a ser un, un gran día. Y ya terminaremos eh, el julio de 2024, el sábado día 22 con el concierto San Más que Centenaria, un concierto de clausura de los actos de 130 aniversarios a cargo de la banda titular de la San Santa Cecilia. Como pueden ver, es un programa extenso, un gran proyecto. Evidentemente, eh, esperamos contar con, con todo el apoyo del Ayuntamiento de Cartagena, eso tenemos claro que seguro que, que nos apoyarán. Y eh, nada, al final se convertirá, por Techo... durante este año en el epicentro de la música del campo de Cartagena. Y esperemos que todos los cartageneros y todas sus pedanías puedan disfrutar de la música y nos vemos en los techo. Muchísimas gracias.